Casa nueva, vienen nuevos hijos. Claro. Y lo que deseo es que esto crezca cada vez. Pero esto está maravilloso, está hermoso. Me siento orgullosa de haber pertenecido a esto. Y a las autoridades que sigan trabajando como ahora, es noble la misión que tiene la señora directora, la señorita secretaria, todo el personal. Vale oro. Hay que saber escuchar al docente y verlo actuar. Vale oro. Y está a la vista los trabajos que tienen hechos los chicos. En primer lugar, felicitar al gremio, felicitar a la gente que ha trabajado para esta iniciativa se concrete. Y seguramente este aporte que hacen a la comunidad de Catamarca seguramente va a redundar en un beneficio totalmente para los niños, para nuestras guaguitas, para que puedan desarrollarse y desenvolverse, para que puedan crecer en un ambiente acorde y que las maestras puedan en su momento realizar todas las actividades que están previstas. Desde ya, muchísimas felicidades a Guaguitas, muchísimas felicidades al gremio y agradecerles la invitación para hacernos partícipe de este acto tan emotivo y tan simbólico para la comunidad educativa de Catamarca.
Y bueno, el aporte principal del Jardín Maternal Guaguita es un servicio que le brinda a los afiliados del gremio docente universitario y a toda la comunidad. Es una ayuda para todos aquellos papis que trabajan y que necesitan dejar sus niños al cuidado de señoritas preparadas, que son profesoras del nivel inicial. Y además el Jardín Maternal Guaguita ha sido escuela para muchas chicas que están estudiando a nivel inicial, ya que nosotros tenemos practicantes del Instituto Guillermo Hood, que son mis alumnas, y además chicas ahora que están estudiando el profesorado a nivel inicial en la Clara Janet Armstrong, que están realizando su práctica en un jardín maternal. O sea que es un jardín que está reconocido dentro de la sociedad catamarqueña por su servicio y por la modalidad de trabajo. Sin duda una satisfacción enorme poder estar inaugurando esta casa y acompañado además por quienes en algún momento y con quienes la soñamos y pudimos irla haciendo realidad. Creo que esto forma parte de un proyecto que se va cumpliendo, una nueva herramienta de trabajo, y esperamos poder cumplir los objetivos que nos hemos propuesto y poder ser útiles, no solamente a la comunidad universitaria, no solamente a nuestros afiliados, sino, sin lugar a dudas, a la educación y a la comunidad de Catamarca. Este es un sueño muy maravilloso, que se siente en el corazón, y le deseo lo mejor porque es un equipo muy grande que trabaja y lo hacen de corazón y maravillosamente, y que siga así por muchos años más, brindando todo esto a la comunidad. El Jardín Maternal Guaguita es, para mí, es un jardín lleno de cariño, de gente grande, que día a día va brindando, digamos, a la comunidad como si fuesen una mano entrelazada entre otras. Y he sido invitada para la inauguración de la nueva casa del Guaguita, que cumple una función muy importante para los miembros de la comunidad universitaria y público también, porque pertenece, como lo he dicho, al gremio universitario y brinda a la comunidad un importantísimo rol dentro de nuestro quehacer cotidiano, porque también viene a cubrir las expectativas que los papás tienen al respecto de dónde dejar sus hijos en el horario de trabajo, ¿no es cierto? Así que muchas felicidades para el Guaguita, para sus directivos, para los docentes que trabajan y para los padres que confían en el Guaguita el cuidado de sus hijos. Ver ahora esto me da mucho orgullo, porque nosotros estábamos en el otro jardín y era como decir, esto va creciendo y algún momento va a quedar chico. Y la verdad que quedó chico, y verlo acá, ver las salitas, cómo las han dispuesto y todo, es impresionante, da mucho orgullo. La verdad que les deseo millones de felicidades, me da mucho orgullo. Y que bueno, que sigan trabajando como siempre lo hacen, que es lo que nosotros queremos, los padres por ahí, que ellos nos hagan participar en el proceso de crecimiento, de enseñanza y de aprendizaje de los chicos. Sí, la verdad, un momento muy especial para nosotros, sobre todo para la vida institucional del gremio docente universitario, y este ideal que fue forjado hace 10 años junto con el compañero Molina, con la licenciada Marta Castro y con todo el personal de Guaguitas, realmente llegar a lo que estamos llegando y estos acontecimientos es muy importante y muy lindo. Realmente una emoción muy grande, no solamente el gremio docente universitario está luchando por los beneficios de los trabajadores docentes, sino también quiere brindarse a la comunidad catamarqueña, que es parte también de la labor social que nos debe como asociación sindical. Bueno, el deseo es seguir creciendo. Nosotros ya tenemos 10 años de funcionamiento en otra casa. Hoy inauguramos una nueva sede, una nueva herramienta de trabajo, como lo dijo el secretario general del gremio, para un mejor servicio para todos nuestros niños, porque ese es el objetivo, brindarle un mejor servicio a nuestros niños, a nuestras guaguitas, como le decimos nosotros, y lo que queremos es seguir mejorando. Un lugar a donde empezamos a educarnos, anclado en nuestros ancestros, anclado en aquellas culturas
no como un elemento caricaturesco que hoy a veces se pone de moda referido a aquellas culturas predominantes de tiempos idos, sino precisamente de un elemento fundacional y fundamental en la formación del individuo.